Muy buenas a todos. ¿Pensáis que Suecia está sobrevalorada en el Festival de Eurovisión? Y bueno, me atreví a hacer esta misma pregunta en Twitter ayer, publicando una encuesta en la que habéis votado bastantes personas y me gustaría en este vídeo compartir el resultado. Pero bueno, antes me gustaría decir una cosita. No sé si Suecia está sobrevalorada o no en el festival. Lo que sí es cierto es que, y parece, que tienen esa fórmula mágica para poder llamar la atención y estar siempre arriba de la tabla. Y en este caso me gustaría destacar tres puntos que hacen muy bien Suecia y que creo que son la base de esa magia para al final conseguir una posición tan destacable que al final le vote casi todo el mundo. En primer lugar, evidentemente, el artista, ¿no? Ese cantante masculino o femenino no solo tiene que disponer de una voz buena, que a veces no son voces exageradamente increíbles, son voces más normalitas, pero lo que sí prima en este caso es el carisma, ¿no? Que sepa venderse bien en cámara, que tenga ese magnetismo, que llame la atención al espectador. Y eso Suecia suele hacerlo bastante bien. Obviamente, el segundo punto, nos encontramos con la canción. Realmente no tiene por qué ser una canción innovadora, exageradamente buena, de gran calidad y opciones un poco más normalitas que Suecia ha llevado a Eurovisión y ha quedado muy bien. ¿Por qué? Porque normalmente lo que últimamente estamos viendo de Suecia es que suelen trasladar lo que internacionalmente se está llevando, ¿no? Esas canciones de diferentes artistas internacionales que suenan mucho, que son gran éxito, pues ellos intentan hacer con el mismo estilo, con el mismo tipo de canción, de música, su versión. Obviamente eso no significa que sea una copia, pero sí que es cierto que muchas veces se asemejan a otras canciones, lo que hace que el espectador reconozca fácilmente la canción, se quede con ella y no pase desapercibida. Y por último, evidentemente, el tercer punto, y de los más importantes para Suecia, es la puesta en escena y la realización, ¿no? Ya sabemos que en el Melody se ven puestas en escena y realizaciones magníficas, ya todo trabajado, bien hecho, perfectamente, y eso obviamente se ve en el festival, porque después no cambian casi absolutamente nada, ¿no? Con su misma puesta en escena del Melody van a Eurovisión y después quedan igual de bien, ¿no? Porque ya está trabajada, ya está bien hecha, ya está todo al milímetro, y eso es muy importante, pues para no dejar flecos sueltos y conseguir trasladar lo que quieren con la canción a la televisión y al público. Y ahora sí, vamos a conocer esos resultados de la encuesta, pero antes me gustaría leer comentarios de algunos de vosotros que me habéis dejado en Twitter con respecto a esta pregunta. En primer lugar, Gaby Fit me dice: siempre presentan cosas de calidad, ergo, se traduce en sitios en el top. Por otro lado, Paco nos dice: por el público no tanto, pero los jurados la inflan año tras año, es un hecho, aunque se lo merezcan. Seguimos con el comentario de G. Helvez y nos dice: no creo que esté sobrevalorada, canciones del Melody son mejores de calidad de las enviadas por otros países en Eurovisión. Sé lo que quiere decir, lo que pasa es que no está muy bien redactado y me ha costado leerlo, pero se entiende. Y por último, Alba nos dice: Suecia es la cuna de la música, lleva la calidad y las cosas bien hechas y da gusto. Aunque bueno, tanto como la cuna de la música no lo diría yo, pero sí que es cierto que en la actualidad, en los últimos años, sí que es el referente musical en Europa, eso desde luego. Y bueno, por fin vamos a ver ese resultado y aquí lo vemos muy muy igualado. Un 52% piensa que sí, que Suecia está sobrevalorada en Eurovisión, y por el contrario, 48% piensan que no. Han votado casi 350 personas en esta encuesta. Y bueno, nada más, ahora solamente me queda conocer vuestra opinión, así que ya sabéis, en los comentarios podéis responderme esta pregunta: ¿creéis que Suecia está sobrevalorada? Todo lo que queráis en los comentarios podéis dejarlo. Si os gusta el vídeo, podéis darle like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Y nos seguimos viendo aquí en Random Spain Blog.